Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos tratando el tema de declaración de variables. Vamos a ver algunos conceptos en cuanto a qué es una variable, la sintaxis para declarar una variable y después pasaremos a Codesys a hacer algunos ejercicios. Bueno, pues vamos a comenzar con el concepto. Una variable es una dirección de memoria que está relacionada con un tipo de dato y en la cual se almacena un valor de ese tipo de dato. Cuando decimos dirección de memoria, nos referimos a el espacio que nuestro programa asigna para almacenar el valor de nuestra variable. Las memorias están asociadas con áreas que pueden ser entradas físicas del PLC, salidas físicas del PLC, o para el almacenamiento interno de valores y estados. Después nos dice está relacionada con un tipo de dato. Cuando declaramos una variable, es forzoso el indicar el tipo de dato al que corresponde nuestra variable, ya sea entero, doble entero, word, de tipo time, string, etc. Ok, aquí podemos ver en esta imagen, este corresponde a otro software, pero podemos visualizar las áreas de memoria que comentábamos. Aquí vemos las salidas, entradas de estado, binarias de tipo para los temporizadores, contadores, etc. Entonces, conforme nosotros vayamos creando variables, el equipo o el programa va a ir asignando esas variables a las áreas de memoria correspondiente. Si nosotros creamos una variable de tipo entero, pues el equipo la asignaría en el área de memoria para tipo entero. Después para el tipo flotante, por ejemplo. Entonces, y el tipo de dato también nos indica el espacio de memoria. Lo veíamos en el video, unos videos, un video anterior. Por ejemplo, si decíamos que era un booleano, pues solamente ocuparía un bit. Si decimos que es un entero, ocuparía 2 bytes. Entonces, dependiendo del tipo de dato, también es el espacio de memoria que va a ocupar nuestra variable. Después, por último, el último punto nos dice almacena un valor de ese tipo de dato. Igual y puede sonar lógico, pero no está de más recordarlo. Si declaramos una variable como tipo entero, tenemos que asignarle valores tipo entero. No se vale colocarle caracteres o números reales. Tal vez se pueda colocar números reales, pero lo que nos va a provocar es que nos lo redondea o nos lo convierte a tipo entero. Y a veces no es lo que nosotros queremos. Entonces, solamente recalcar ese punto. Después tenemos, al declarar una variable, se le asigna un nombre o identificador, se especifica el tipo de dato y el tipo de variable. En este caso, tipo de variable se refiere al grupo que pertenece a esa variable, que puede ser variable local, variable global, variable de entrada, de salida. No lo vamos a ver eso a detalle, eso va a ser para otro video. Pero, por ejemplo, aquí, cuando aparece este grupo de variable var y endvar, que iniciamos con var y terminamos con endvar, corresponde a una variable local. Lo que coloquemos dentro van a ser nuestras variables que van a corresponder a este grupo. Después colocamos el nombre de nuestra variable. Aquí, por ejemplo, es b inicio. Dos puntos. Después colocamos el tipo de dato. Esto es la sintaxis que debemos de seguir. En ocasiones vamos a ver la necesidad de colocar un valor de inicio. En caso de que no requiramos un valor de inicio, aquí podemos colocar nuestro punto y coma. Con punto y coma ya cerraríamos aquí después de nuestro tipo de dato. Pero en caso de que queramos tener un valor inicial en nuestra variable, de esta manera lo podemos hacer. Después del tipo de dato, dos puntos igual y el valor con el que queremos que inicie nuestra variable. ¿Ok? Esta es la sintaxis para declarar una variable en Codesys. Aquí tenemos varios ejemplos de los tipos de datos elementales. Por ejemplo, aquí tenemos b inicio, dos puntos, tipo de dato, dos puntos igual, verdadero. Y cerramos con punto y coma. Si se fijan aquí, podemos notar que todos tienen un valor inicial.
Se lo asigné nada más para que pudiéramos verlo. Se fijan que todos tienen al inicio su nombre, dos puntos, el tipo de dato, booleano, real, entero, string o time, el que nosotros queramos. Y pues acá por último tenemos nuestro valor inicial. En caso de que no necesitemos un valor inicial, simplemente después de nuestro tipo de dato cerramos con punto y coma. Y por último, también es posible declarar más de una variable del mismo tipo en una misma línea. Igual abrimos var para indicar que es una variable local. Aquí es idato1, sería el nombre de nuestra primera variable. Separamos cada variable con coma, idato2, coma, idato3, dos puntos, tipo de dato entero y cerramos con punto y coma. Entonces también podemos declarar varias variables siempre y cuando tengan el mismo tipo de dato. Ahora vamos a ir a códesis, nada más para ver lo que acabamos de comentar ahorita. Bueno, yo aquí en códesis ya creé un programa, práctica 12. También estamos trabajando con ladder. Y aquí yo ya declaré las variables. Se fijan, es lo mismo que estábamos viendo en la teoría. Tenemos nuestro nombre de variable, dos puntos, el tipo de dato y en este caso lo estoy asignando un valor inicial que es punto, dos puntos igual. Ok, en este caso es verdadero y cerramos con punto y coma. Vamos a irnos en línea, simulación, iniciamos sesión. Nos dice que si queremos iniciar con modificación en línea, le ponemos que sí y ahí vemos cómo nuestro programa ya inició, ya arrancó. Me voy fuera de línea. ¿Qué pasa si yo le quito el punto y coma al final? Me voy en línea, me dice que hay errores. Yo le pongo que no quiero iniciar. En la parte de abajo nos aparecen los errores. Se esperaba end var en lugar de comillas. Ah, miren, se esperaba punto y coma en lugar de end var. Ok. Entonces ya buscamos dónde es donde nos falta. Aquí es, lo colocamos. Entonces es muy importante seguir la sintaxis. Si quitamos nosotros los dos puntos, por ejemplo, de B inicio booleano, también nos indica que tenemos un error. Entonces es respetar la sintaxis. Muy bien. ¿Cómo funciona lo del valor inicial? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo quiero poner B, stop, dos puntos, bool y cierro con punto y coma. Y también vamos a agregar i, posición, dos puntos, entero, cerramos con punto y coma. Aquí tenemos nuestras variables. Sí, valor inicial simplemente significa que es con el valor que queremos que inicie. Después en el programa podemos modificar ese valor. En este caso, el de inicio lo podemos apagar, prender o bueno, ponerlo en falso, en verdadero, las veces que nosotros lo necesitemos. El valor de posición aquí empieza en 50, pero yo le puedo poner 40. Doble clic. Escribo el número, control F7, 100 en el de posición 2. Aquí yo lo voy a poner en verdadero, el de stop. Entonces, solamente es el valor con el que quiero que arranque el equipo. Después ya en el programa lo podemos manipular. Pero, ¿cómo podemos ver si en realidad inicia con ese valor? Aquí cuando nos ponemos en línea existen unos reset. Reset caliente quiere decir simula un apagar y prender de nuestro equipo. Como nosotros tenemos un dispositivo virtual, digamos, pues como quiera lo podemos simular. Reset caliente, ¿desea realmente ejecutar la operación de reset caliente, que es como reiniciar nuestro PLC? Le ponemos que sí, lo reiniciamos, le damos a arrancar y vemos como B inicio arranca como verdadero. El stop se apaga. Posición 50, creo que le había puesto 40 o 100 y se volvió a 50. Posición 1, este sí se resetea y se pone en 0. Lo que decíamos, si nosotros no indicamos un valor inicial,
el equipo cuando es un entero o un valor, un número, lo pone en cero. Cuando es un string, lo pone con apóstrofes nada más, no pone, no escribe ningún carácter. Y cuando es booleano, lo pone como falso. ¿Ok? Y bueno, por último, el que nos faltó agregar sería el del dato in, dato 1, coma, y dato 2, coma, y dato 3, dos puntos, entero, punto y coma. Ok, le damos ir en línea, no nos marca error y aquí podemos ver nuestros tres datos de tipo entero, creados en una misma línea, sin necesidad de estar creando tres líneas. Igual y puede ser útil, nada más lo comento para que lo tengan en mente. También me faltaba, digamos que la manera, otra manera más sencilla de declarar las variables es con la ayuda de la ventana que emergente, la ventana de ayuda. Aquí agregamos un renglón. Supongamos que queremos crear una variable de tipo booleano. Aquí escribimos B, botón 1. Si no está declarada aquí en nuestras variables locales, al momento de dar enter nos aparece esta ventana. Ya la hemos utilizado anteriormente, por eso no había hecho énfasis en eso, pero pues es otra manera de declarar las variables. Aquí elegimos el tipo de dato, que puede ser el tipo de dato elemental o un tipo de dato que hayamos creado nosotros, como por ejemplo una estructura, que ya lo veíamos en un video anterior. Valor inicial, aquí es donde podríamos ver la sintaxis que debe llevar en caso de que no lo recordemos. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner valor inicial true, verdadero. Le doy aceptar y vean cómo me respeta la sintaxis como lo tenía acá arriba. En caso de yo querer agregar un tipo de dato, por ejemplo, un entero, yo aquí puedo llamar un módulo. Vamos a ponerle move. Y aquí vamos a poner HMI entero, vamos a llamarlo así. Tipo de dato int. Yo aquí le voy a poner que inicie con el número 19. Le voy a aceptar. Y aquí vamos a ponerle int entero. Va a ser de tipo de dato entero. Yo aquí le doy iniciar. Va a cargar. Se fijan como aquí ya me creó el tipo de dato HMI entero, ya inició con 19 y el otro no ha iniciado. Ahí está en 0, ¿por qué? Porque no le he dado run. Le doy run y ya mueve el valor. Y le doy reset caliente para que me reinicie mi equipo. Lo reinicia, se pone en stop. Este vuelve a iniciar con 19, el entero, como todavía no inicia mi PLC, está en 0. Le doy a arrancar y ya se mueve el valor 19 a y entero. Bueno, esta es la manera en la que se declaran las variables. En el próximo video ya vamos a hablar sobre variables locales, variables globales, variables de entrada, variables de salida y también las variables de tipo constante, retentivas, persistentes. Pero eso serían en los siguientes videos. Les agradezco su atención. Espero que les sea de ayuda este video. Y me gustaría si pudieran, que pudieran suscribirse. Muchas gracias.